Buenos días a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos en nuestra segunda entrevista en este ciclo de entrevistas que hemos tenido en nuestro blog. La astronomía fue un tema de capital importancia en el mundo antiguo. La vida espiritual de las primeras civilizaciones se guiaba por los fenómenos astronómicos conocidos en ese entonces. Por otro lado, la astronomía no fue solo un espectáculo maravilloso de luces y movimientos que deleitaban los ojos de los antiguos, sino que también tuvo su importancia en términos materiales, económicos e incluso políticos. En efecto, como veremos hoy en nuestra entrevista, existieron personas que se volvieron millonarias, exacto, millonarias, con ciertas deducciones astronómicas. Y estoy hablando de la antigüedad, se hicieron millonarias en la antigüedad. Y otros determinaron también conceptos filosóficos muy importantes, como son la centralidad del hombre en el universo, y no solo la centralidad del hombre, sino también la centralidad de la Tierra en el universo. Para hablar de astronomía antigua, tenemos a María Jesús Flores, alumna de astronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, María Jesús? Hola Gonzalo, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Muchas gracias a todos quienes escuchan también. Perfecto, perfecto. Hemos invitado a María Jesús no solamente porque está en este desarrollo de estudiar astronomía, sino que también porque a María Jesús le atrae, ¿no es cierto?, y le gusta esto de la filosofía. De hecho, ella tenía como mascota un pescadito. Y ese pescadito, adivinen cómo se llamaba. Ese pescadito se llamaba Aristóteles. Se llamaba Aristóteles, así que imagínense, no es muy fácil, ¿no es cierto?, encontrar esta persona que, aparte de gustarle, ¿no es cierto?, las cosas que son como científicas, ¿no es cierto?, además les guste la filosofía. Y es por eso que en esta entrevista vamos a comenzar con nuestra pregunta de rigor, que siempre es la que hacemos al comienzo, y es justamente la pregunta. ¿Qué es la astronomía? María Jesús, ¿qué es la astronomía? Astronomía podemos verla como su definición a partir de la edad antigua y de la actualidad. En la actualidad podemos decir que es la ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Pero en la época antigua podemos decir que se estudió el movimiento de los astros, pero no se crearon leyes físicas ni matemáticas que lo rigieran. Es decir, se contempló el movimiento de los astros, pero no se crearon leyes para calcular cómo se comportaban ni de qué estaban hechos estos astros. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿cómo es que se entendía la astronomía en la antigüedad? La astronomía de la antigüedad. Para ver cómo se entendía, primero tenemos que entrar en el contexto de la astronomía de la antigüedad. ¿Cómo era la antigüedad? Tenemos que considerar
Estamos experimentando unos problemas técnicos. Vamos a volver inmediatamente. No se vayan. Chicos, hemos vuelto, experimentamos una pequeña interrupción, ¿ya? Pero ahora la hemos mejorado, así que no va a haber ningún problema. Estábamos con María Jesús Flores y la pregunta era, ¿cómo se entendía la astronomía en la antigüedad, María Jesús? Ok, en la antigüedad nos tenemos que poner en el contexto de que no había luminaria pública, no habían velas, no había mayor iluminación más que el fuego. Entonces, durante una noche estrellada, la cantidad de estrellas que se podía ver era enorme. Era como ahora, que tenemos que ir a un campo muy, muy lejos de la ciudad para poder ver un cielo de esa forma. Y esta cantidad de estrellas producía mucho miedo, mucho asombro y mucho respeto. Entonces, es por eso que estamos aquí, en esta página de filosofía, porque estas tres cosas son ingredientes esenciales para comenzar un cuestionamiento que, como ya se habrán dado cuenta, nos lleva muy lejos de la astronomía hasta lo que es la actualidad. Y surgen preguntas acerca de por qué están las estrellas en ese lugar, qué son las estrellas, cuál es la función y cuál es nuestro lugar dentro de todos esos puntitos que se ven. Para continuar, tenemos que hacer un paréntesis para explicar algunas cositas que son importantes para lo que queda de esta entrevista. Primero, tenemos que entender la diferencia entre lo real y lo aparente. La diferencia básica es que lo real, y eso es independiente en qué parte se encuentra uno, y lo aparente es cómo se ve lo real desde la parte en que uno está. Por ejemplo, las constelaciones son un ejemplo de una visión aparente. Los solsticios y los equinoccios también, y esto lo pudieron detectar las civilizaciones antiguas. Y las estaciones del año son producto del solsticio y el equinoccio, según las civilizaciones antiguas. Pero vamos a ver cuál es el fundamento de la astronomía actual que le da a estas situaciones. Para eso vamos a colocar una imagen. Vamos a ver entonces las Es la que imágenes. podemos ver ahora. Esperamos un poquito, Y esperamos un poquito. acá tenemos en el centro de la Tierra. Ya, ahora sí. Tenemos la Tierra en el centro y tenemos que es el Sol quien gira en torno a la Tierra. Tenemos una línea, un plano pintado en celeste que corresponde a la proyección de la zona ecuatorial en la Tierra.
y vemos que el Sol pasa por diferentes ubicaciones a lo largo de un año. Y esas ubicaciones son las conocidas equinoccios y solsticios. Primero por el equinoccio de otoño, en el momento en que la eclíptica, ¿y quién es la eclíptica? La eclíptica no es nada más que este camino que hace el Sol. Entonces, los equinoccios se producen cuando el plano ecuatorial, que es aquel que está pintado en celeste, se intersecta con la eclíptica. ¿Y qué particularidad tienen los equinoccios desde el punto de vista de la Tierra? Que el día dura exactamente lo mismo que en la noche. Y cuando nosotros en el hemisferio sur estamos en el equinoccio de primavera, en el hemisferio norte se está en el equinoccio de otoño. La otra particularidad es que los puntos más lejanos se dan los solsticios. Tenemos el solsticio de verano y tenemos el solsticio de invierno. La particularidad de cada uno de estos dos eventos es que en el solsticio de verano, en el caso del hemisferio sur, por ejemplo, cuando el hemisferio sur vive un solsticio de verano, el día es el más largo y la noche es la más corta. Por el contrario, en el hemisferio norte, cuando el hemisferio sur vive el solsticio de verano, la noche es la más larga y el día es el más corto. También tenemos las estaciones del año. Las estaciones del año están marcadas para los antiguos gracias a los equinoccios. Cuando comienza el equinoccio de otoño, comienza el otoño. Cuando ocurre el día más largo del año, comienza el verano. Luego, cuando ocurre el otro equinoccio, empieza la primavera. Y cuando se produce el día más corto del año, comienza el otoño. Pero esto era la perspectiva antigua, que también es válida hasta el día de hoy porque es aparente. Y esta es la perspectiva que tenemos actualmente. Lo Eso que cambia sería no es el sol. lo real, ¿cierto, María Jesús? Eso sería lo real. ¿Me escuchas? María Jesús, ¿me escuchas? Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Ya, adelante. Ok. Acá la particularidad es que el Sol está fijo y es la Tierra quien gira en torno al Sol. Y esto es lo que se da en la realidad. El esquema que teníamos anteriormente es para la situación aparente. Y la que estamos viendo ahora es la situación real y se producen exactamente los mismos fenómenos, pero explicado desde la perspectiva real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá hay que explicar también otros dos conceptos que son que a muchos nos enseñaron en el colegio que las estaciones del año se producen porque la órbita de la Tierra es elíptica, que el verano se produce cuando la Tierra está más cerca del Sol y el invierno se produce cuando la Tierra está más lejos del Sol. Pero, ¿por qué entonces tenemos dos estaciones del año conviviendo en el mismo momento? Y eso se produce básicamente porque la órbita de la Tierra no es exactamente elíptica, sino que es más bien circular. Entonces, gracias a la inclinación de la Tierra, que es la que podemos ver aquí, esta, que son 23 grados, la Tierra le presenta al Sol una cara diferente en cada época del año. Entonces, en verano, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en verano, en el hemisferio sur, ocurre que es esta parte la que recibe mayor cantidad de luz solar. La de luz solar le llega al hemisferio norte. Y como le llega al hemisferio norte, esa parte es la que se encuentra en verano y nosotros estamos en invierno. Y exactamente es lo contrario, hemisferio norte le llega menor cantidad de luz y ellos están en invierno. Es por eso que nosotros podemos convivir con dos estaciones del año en el mismo En el planeta. mismo, claro, en el mismo plano. Y
acá salen las fechas aproximadamente de los equinoccios. Perdón. Los equinoccios se producen en otoño, se produce el equinoccio de invierno, o sea, de verano, de otoño, perdón. Y en primavera se produce el 21 de septiembre. Esto según el hemisferio sur. Y en el solsticio de invierno se produce el 21 de junio y el solsticio de verano se produce el 21 de diciembre. También otro fenómeno muy interesante son las constelaciones. Las constelaciones son netamente un fenómeno aparente. ¿Por qué? Cuando nosotros salimos de nuestra casa y vemos Orión, ocurre que si nosotros nos acercamos a Orión, vamos a ver que no todas las estrellas están en el mismo plano. Es decir, cuando hay estrellas que están en Orión y que están más cerca de nosotros y que están otras más lejos de nosotros. Las estrellas que son más brillantes no tienen por qué estar más cerca que nosotros y las que son más tenues no tienen por qué estar más lejos de nosotros. Y eso es algo que hicieron los griegos y que vamos a detallar más adelante también en la parte de los griegos. Perfecto. O Otra sea, cosa importante son los eclipses. Los eclipses han sido sinónimo de mala suerte porque es un fenómeno totalmente desconocido en la época antigua. Se sabía cómo se vivía, pero no se sabía por qué pasaba y esto generaba mucho miedo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y vamos a ver otra imagen. ¿Se está viendo? sí, se ve excelente. Perfecto. Tenemos dos tipos de eclipse, el eclipse lunar y el eclipse solar. El eclipse lunar se produce cuando tenemos el sol, la tierra y la luna, en este orden. Para allá. Y ocurre que como el sol es aquel que tiene la luminosidad, se pone después de la Tierra y produce la Tierra sombra sobre la Luna. Entonces, por eso la Luna se ve eclipsada y este fenómeno ocurre cuando la Luna está en su fase llena. Y por eso la Luna va llena, es decir, va totalmente iluminada y luego va perdiendo su brillo, que es reflejo del Sol. Acá en esta zona se oscurece totalmente y luego vuelve a salir y vuelve a quedar totalmente llena. Ese es el eclipse lunar. Si se fijan, en esta parte tenemos dos símbolos. Y es que es muy interesante notar cuál es la diferencia entre la distancia entre el Sol y la Tierra, que está marcada como DS, por distancia Sol, y la distancia entre la Tierra y la Luna, que es distancia L, que es distancia de la Luna. Nos fijamos que la distancia entre la Tierra y la Luna es de muchos millones de kilómetros. Y en astronomía utilizamos que esto se llama una unidad astronómica. ¿Y por qué una unidad astronómica? Y es porque el número es tan grande que queremos compactarlo para no estar escribiendo tantos ceros. ¿Por qué? Una unidad astronómica equivale a 1.4 por 10 elevado a 8 kilómetros. Y esto es mucho. Entonces, para no escribir esta cifra siempre, colocamos una unidad astronómica. Entonces, distancia Sol equivale a una unidad astronómica y en kilómetros es igual a 1.49 por 10 elevado a 8 kilómetros. Esto es enorme. mucho. Así es. Mientras que la distancia entre la Tierra y la Luna es mucho más pequeña. Y vamos a escribirla acá. Es de 384.400 kilómetros. No Si nos ponemos a... alcanza. Es muy pequeña en comparación a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Y nos podemos preguntar, ¿cuánta distancia cabe entre la Tierra y la Luna?
entre la Tierra y el Sol y la Tierra y la Luna. Ocurre que si dividimos la cantidad de espacio que hay entre la Tierra y la Luna, entre la Tierra y el Sol, perdón, entre la Tierra y la Luna, ocurre que la distancia es de 390 veces más grande. Es decir, la Tierra está 390 veces más lejos que el Sol que de la Luna. Increíble. Si nos vamos al eclipse solar, en este tipo de eclipse es muy importante la distancia que hay entre ambos, entre estos objetos. ¿Por qué? Porque como la Luna es mucho más pequeña que el Sol, se tiene que generar justo un fenómeno que se llama homotesia. Homotesia. Así es. Homotesia. Después uno puede averiguar más sobre este concepto y es totalmente geometría. ¿Y qué ocurre? Como la Luna es mucho más pequeña que el Sol, tiene que estar a cierta distancia para que la pueda cubrir entera desde el punto de vista de la Tierra. Por eso es importante haber hecho la aclaración entre lo real y lo aparente. Porque podemos pensar, si es que nos ponemos en el contexto, por ejemplo, de los mayas, que como... O ahora uno piensa, ¿cómo es que la Luna, siendo mucho más pequeña, puede tapar el Sol por completo? Y es efectivamente por este concepto de homotesia, que está relacionado con la distancia y el tamaño. Justo se da con la Luna y el Sol, que la distancia a la que está y el tamaño alcanza a cubrirlo perfectamente desde el punto de vista de la Tierra. Y el eclipse solar, como hemos mencionado, se produce cuando la Tierra recibe la sombra que proyecta la Luna. Claro. Por eso es que cuando se produce un eclipse lunar, o sea, el eclipse solar, es en una parte muy específica de la Tierra, porque la Luna igual es chiquitita, entonces tapa solamente esta parte, por ejemplo. Y esa parte es la que se ve eclipsada. Ah, es solamente una parte. Claro, porque la Luna es muy pequeña y se alcanza a ver toda la sombra en una parte de la Tierra. Claro. Y los fenómenos de eclipse solar nos dejan algo muy importante, que es la corona del Sol. La corona del Sol es la parte más externa de la atmósfera solar, y por motivos que aún no se descubren totalmente, está mucho más caliente que la misma superficie del Sol. No, o sea, los rayitos del Sol, ¿te refieres? Así es. Ya. Yeah. Está mucho más caliente, y aún así, pese a esta diferencia grande de temperatura, no lo podemos ver a simple vista. Y es un fenómeno ideal para observar durante los eclipses. Mire, y uno hubiera pensado totalmente todo lo contrario, que son los rayos del Sol quizás más o menos intensos que la superficie, ¿no es cierto? Por estar más lejos del Sol. Claro. Pero no, la corona es la parte más externa del Sol, de la atmósfera solar, y efectivamente está mucho más a temperatura mucho más alta que la propia atmósfera solar, o sea, que la superficie del Sol. Excelente. Entonces, también podemos, después de haber hecho este paréntesis, volvemos a al tema de la sobrevivencia. Si nosotros nos fijamos, cuando vimos el esquema de los equinoccios, estos equinoccios marcaban las estaciones del año. Las civilizaciones antiguas, cuando podían notar que el día duraba lo mismo que la noche, se preparaban para una época provechosa en cultivos o una época donde podía llover mucho, y de esta forma ellos se preparaban para sobrevivir en base a la astronomía. Ellos necesitaban la astronomía para saber cuándo sembrar,
para estar seguros de que no iban a perder su siembra producto de un diluvio, una tormenta, una época de sequía. Entonces era muy, muy importante. Era netamente para no perder todo y morir de hambre. También, esto es algo que se ve mucho más allá de la sobrevivencia para la vida diaria. En la vida diaria tenemos que todas estas civilizaciones tenían emperadores, tenían sacerdotes, reyes, y ellos tomaban Estamos con María Jesús nuevamente. Tuvimos otro problema, ¿no es cierto? No nos acompañan, no nos están acompañando los astros, María Jesús. No nos están acompañando en esta explicación. ¿Ya? Pero ya vamos entonces, ahora vamos a empezar nuevamente. ¿Ya? Habíamos quedado en el tema de la predicción, en eso habíamos quedado. Okay. Estábamos comentando acerca de que la astronomía servía para predecir las épocas de mejores cultivos. Y cuándo era mejor sembrar para no perder todas las semillas y así asegurar una alimentación para toda la población. Entonces, si podíamos predecir este tipo de cosas con la astrología, no me iba a poder decir cuándo era la mejor época para encontrar Y pareja. entonces estamos con Era la astronomía. totalmente. Claro, o sea, ahí está, ahí entra la astronomía quizá. Si no, si, claro, como tú dices, si es posible predecir cosas tan importantes como las cosechas, ¿no es cierto? ¿Cómo le va a ir a uno? Yo me acuerdo que en la Biblia incluso se hablaba de predicciones con los astros. O sea, ¿cómo no me iba a predecir a mí unas cosas tan personales como encontrar pareja? ¿Cómo es que me voy a sentir? ¿Qué tengo que hacer? ¿No es cierto? Así es, si tengo un conflicto, ¿por qué las mismas estrellas que me dicen cuándo tengo que cosechar no me van a poder decir cómo resolver esto? Claro. Entonces, la astrología y la astronomía tienen este origen en común, que es tratar de encontrar una especie de ciclo y una especie de orientación para tomar decisiones a través del cielo. Pero, alejándonos un poquito de esto de predecir cosas, podemos fijarnos en que los griegos estaban tratando, algunos griegos en específico, de darle un sentido a todo lo que ocurría, de tratar de entender por qué pasaban estas cosas. Y así en el caso de, como vamos a ver más adelante, de Aristóteles, Anaxímenes. Todas estas personas trataron de darle un sentido a lo que veían en el cielo. Con éxito o sin éxito, vamos a verlo. Perfecto. María Jesús, entonces, ¿cuáles fueron los aportes realizados por las culturas precolombinas a la astronomía? Es muy interesante ver qué pasó con las culturas que vivían en América antes de la llegada de Colón, en cuanto a la astronomía, porque nosotros por lo general estamos acostumbrados a ver qué pasaba con los pueblos occidentales, pero de Europa Occidental, pero acá en América también ocurrieron cosas muy interesantes y no tenemos que mirarlas en menos. En el caso de, por ejemplo, los mayas, que ellos vivieron todo su pueblo desde el año 2000 antes de Cristo aproximadamente hasta el 1200 después de Cristo. Podemos ver que ellos identificaron todas las fases de Venus y los periodos de Venus. Y este planeta era muy importante para ellos porque estaba vinculado con el dios del viento que es Kukulcán, que es el mismo que los aztecas llamaban Quetzalcóatl. Determinaron la órbita de Venus. Con un margen de error bastante pequeñito, considerando que ellos no tenían instrumento alguno para haberlo medido, sino que solamente a ojo desnudo. Determinaron que la órbita de este planeta era de 584 días, y según nuestros cálculos de ahora,
son de 225 días. También había una superstición maya que decía que cuando Venus se hallaba en el cielo de la mañana, la gente no tenía que salir de sus casas porque era una señal de mala suerte. La gente no tenía que recibir ninguna chispita de luz de Venus. También realizaron cálculos acerca de la órbita de Marte, llegando a la conclusión de que su órbita era de 780 días, que en la actualidad esa órbita es de 687 días aproximadamente. Y también no dejaron afuerita a Mercurio y calcularon que su órbita era de 117 días. Ahí estuvieron un poquito lejitos, pero muy buena aproximación, dado que actualmente consideramos que la órbita de este planeta es de 88 días. También, al igual que como hemos hablado, utilizaron las constelaciones, sobre todo las Pléyades, que es un cúmulo, que también se puede ver como una constelación. Y pensaban que este conjunto de estrellas era el centro fijo de la esfera celeste, es decir, que durante la noche todas las otras estrellas giraban en torno a este punto. También es muy interesante notar que cuando veían un cometa, este hecho estaba directamente vinculado con la muerte de una persona noble. Por lo tanto, era algo que podía provocar mucho miedo también, junto con los eclipses, que para los mayas era como que su dios, porque los mayas, al igual que los aztecas y que los incas, tenían un dios para todo elemento natural. Y la astronomía no quedaba lejos de esto. Por lo tanto, el sol tenía un dios, la luna tenía un dios, las plantas tenían un dios. Y cuando ocurría un eclipse, no era bueno porque el sol, su dios, era atacado, era mordisqueado. Y los mayas hacían rituales para prepararse para ese ataque a su dios. Oye, qué curioso eso de que el sol fuera mordisqueado, ¿no? Es como, es parece Sí. hasta como de sátira, ¿no? Pero la verdad es que si yo hubiera sido un maya en ese tiempo, yo hubiera pensado lo mismo, ¿no? O sea, no tenemos los datos que ellos tenían, que, o sea, Claro. ahora tenemos los datos y ellos no los tenían, pero yo creo que hubiera pensado exactamente lo mismo. Además que para quienes hemos tenido el privilegio de ver un eclipse solar, como estos eclipses se producen en luna nueva, porque la luz del sol está dando hacia el otro lado de la luna, la parte que la luna nos da hacia nosotros está oscura. Entonces, cuando la luna va tapando el sol, no se ve quién la tapa, no se ve quién está mordisqueando al sol. Y es un evento bastante extraño porque uno pensaría que se nota que es la luna quien lo está tapando, pero no es así. Curioso, curioso. También, sí. También para los mayas, la Vía Láctea que se ve en la noche, si hemos tenido también la oportunidad de ver durante la noche, lejos de la ciudad, la Vía Láctea, que es un conjunto de estrellitas muy brillantes, aglomeradas como en línea, que pasan por un punto fijo del cielo. Este camino para ellos era una guía, un camino hacia el inframundo, porque ellos, al igual que los mayas y los aztecas, creían en el inframundo, el mundo terrenal y el mundo de los dioses. Entonces, este era un camino que los llevaba hacia el inframundo. Y también tenían construcciones en base al conocimiento astronómico, como es el caso de Chichén Itzá, que hasta el día de hoy es famoso porque en el equinoccio de primavera este dios Kukulcán, que es un efecto óptico, que cuando el sol en el equinoccio de primavera alumbra cierta parte de esta pirámide y en la parte de abajo tiene cabecita de serpiente, porque este dios Kukulcán es una serpiente. Entonces se nota que es un efecto de luz y sombra que produce efectivamente en esta época del año una serpiente en ese lado de la cara de la pirámide. Excelente, excelente. ¿Y qué También tenemos? para. Ah, no, 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 sí, continúa. Sí. Para los mayas, ellos vivían
en la zona de Belice, de la península de Yucatán, El Salvador. Ahí habían hartos jaguares. Para ellos, los jaguares eran el señor de los animales, era un animal muy importante porque simbolizaba la fuerza y la valentía. Y el dios del sol, cuando llegaba el momento de anochecer, tenía que pasar por el inframundo. Entonces, para su paso por el inframundo, tenía que convertirse en un jaguar. Porque como cuando nosotros miramos aparentemente de nuevo, el sol pasa por debajo de la tierra cuando es de noche. Y debajo de la tierra está el inframundo. Y en el inframundo hay cosas muy, muy espantosas con las que el sol tiene que luchar. Y para ello necesitaba las cualidades del jaguar. Los aztecas tenían un calendario que era de 13 meses por sus 13 dioses principales. Y cada al final se genera un año de 260 días. Y en matemática hay algo muy importante que hicieron los mayas, que fue la utilización del concepto y del número cero. Los mayas tenían una escritura y el cero se simbolizaba con una especie de conchita. El número uno con un punto y el cinco con una barra. Y así ellos podían hacer operaciones matemáticas. Excelente, pero avanzadísimos. Así es. Avanzadísimos los mayas. El Avanzadísimos. uso del cero es algo muy importante porque les permitió hacer muchos cálculos para sus construcciones, por ejemplo. Perfecto. Nos están preguntando, Andreita 16643, dice, ¿no se están viendo imágenes? Sí, no se están viendo Ah, imágenes sí. ahora. Ahora no, Ahora no. pero. Pero cuando vamos a dar las explicaciones astronómicas, ahí van a haber imágenes, Andreita, ¿ok? Porque lo que estamos contando ahora son solamente las características, lo anecdótico que tuvieron en este caso los mayas, ¿ya? Tengo entendido que ahora vamos a ir a los aztecas. Así es. Los aztecas, al igual que los mayas, tenían sus propios dioses. Y ocurre que los aztecas también tenían muchos avances astronómicos como los mayas, pero los aztecas están un poco oscurecidos por la cantidad de sacrificios humanos que realizaban. Esto no significa que los mayas no los hayan hecho también, sino que los aztecas los practicaban con mucha más frecuencia. ¿Y por qué con tanta frecuencia? Los aztecas decían que había que darle ofrenda a los dioses para que el mundo siguiera como funcionando. Es decir, para que el sol saliera todos los días, había que darle ofrenda. Para que lloviera, había que darle ofrenda. Para todo, los dioses necesitaban ofrendas y la ofrenda más valiosa era la sangre humana. Entonces, recordamos a los aztecas más por la parte de los sacrificios humanos que por la parte astronómica. Pero no obstante, los aztecas también hicieron avances muy, muy buenos. También calcularon la órbita de Venus y también crearon calendarios. Excelente, excelente. Bueno, ¿sabes qué? Me recuerda mucho lo que estás diciendo, me recuerda mucho a los celtas, ¿no es cierto? Porque allá en Europa los celtas, ¿qué hacían? Ellos reunían, ¿no es cierto? Hacían una hoguera inmensa. Cuando hacía mucho frío, era mucho el invierno, ellos reunían, ¿no es cierto? Reunían, digamos, harto fuego, mucho fuego, hacían una hoguera inmensa, porque ellos creían justamente que haciendo esta hoguera inmensa, en medio del frío, de la nieve y de lo brutal que era ahí el frío en Europa, ellos hacían estas enormes hogueras para llamar al dios del sol, ¿no es cierto? Para que viniera el sol y acabara con el invierno. Y claro, ellos creían que justamente llegaba el sol porque ellos lo estaban llamando con el fuego. ¿No? Muy interesante la necesidad humana de tener al sol ahí presente porque lo necesitaban. Era justo y necesario y recurrían a prácticas para nosotros un poco sin fundamento, pero para ellos es
justo y necesario. Es Y probablemente importantísimo. nosotros habríamos hecho lo mismo si es que no tuviésemos el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Sí, yo hubiera hecho lo mismo. Hubiera hecho lo mismo. Yo Exactamente lo igual. mismo. Excelente. Continuemos entonces. Vamos entonces ya a los presocráticos, María Jesús. Pero faltan los incas un poquito. Ah, perdón, perdón, faltan los incas. Nada que ver, ya. Vamos con los incas entonces. No podemos dejar, Claro. no podemos excluirlo, no. Vamos con los incas. No. Que los incas son muy importantes porque son los únicos que están en el hemisferio sur. Ah, De tienes razón. todos los que hemos hablado y los que vamos a hablar, los incas son los únicos que están en el hemisferio sur. Y curiosamente hacen cosas que no han hecho en otras partes del mundo. Una de las cosas que más raras son las constelaciones que ellos tenían, que tenían las constelaciones habituales. Las luminosas se llaman, las constelaciones oscuras que se ven en la Vía Láctea, las mismas que veían los mayas, o sea, la misma que veían los mayas, pero cuando nosotros miramos este camino que forman las estrellas, hay zonas que son oscuras. Y en estas zonas que son oscuras, los mayas, o sea, los incas veían figuras de animales, como el caso de la llama yacana, que tiene su propia leyenda. Ser interesante porque no se ha dado en otra parte, o al menos que yo sepa. Y eso se ha heredado para las culturas que viven en esta zona, culturas de Perú, de Bolivia y de Chile. Entonces, es muy importante. También tienen un reloj solar. Y ahora sí vamos a los presocráticos, Ahora al sí. periodo cosmológico. Así es. El periodo presocrático o periodo cosmológico corresponde a una parte de la historia griega, donde están incluidos Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Vamos a ver un poquito qué. Tales de Mileto vivió entre el año 624 antes de Cristo, 6 antes de Cristo. Él estaba interesado en cómo usar las constelaciones para guiar a los marinos y comenzó la geometría de manera formal. Tiene, si es que alguno vio a Teorema de Tales en el colegio, le podría resultar un poco familiar lo que vamos a mostrar ahora, porque vamos a mostrar un poquito acerca de cómo demostró Tales, o más que demostró, sino cómo utilizaba su matemática. Así que ahora vamos a mostrar una imagen. Aquí tenemos la imagen, entonces hay unas pirámides, algo que se parece a unas pirámides, ¿no? Y está el Sol, medición pirámide Keops, Tales. Claro. Se dice que Tales midió la altura de la pirámide de Keops utilizando matemática y un bastoncito o su propia sombra. En el caso de este ejemplo que les voy a mostrar, vamos a utilizar el bastón. ¿Y qué cosas queda acá en este mono? Tenemos que, bueno, como un poquito obvio, este es el sol, que es muy importante porque nos va a dar la sombra necesaria para poder aplicar la geometría que utilizaba Tales. Aquí tenemos nuevamente un símbolo que se llama A sub P. A sub P se llama así porque es altura pirámide. A sub B es altura bastón y S sub B es sombra bastón. Y C es la sombra de la pirámide, que es esta, más la mitad de la base de la pirámide. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él quería determinar cuánto valía este parámetro. Quería saber cuál era la altura máxima de la pirámide. Y lo hizo con simple matemática. Proporción. Agarró estas dos cositas, como estaban muy cercanas, la luz del sol incidía de la misma forma, así,
y se estableció la siguiente proporción. La altura de la pirámide es a la sombra que está. Perdón, esta de aquí, más la base de la pirámide, que se llama C. Por lo tanto, la altura de la pirámide es a C, como la altura del bastón es a la sombra que hace el bastón. Y despejando esto, que en matemáticas se llama regla de tres simples, o una simple ecuación, llegó a que la altura de la pirámide era la altura del bastón por la sombra de la pirámide más la mitad de la base dividido en la sombra del bastón. Y así fue como se cree que él calculó la altura de la pirámide de Keops. La mitad de la base se puede calcular mediante otra fórmula, que no va al caso colocarla, pero no es tan difícil y perfectamente lo pudo haber hecho. En todo caso, mira, esto se parece mucho, la teoría de Tales se parece mucho a la de Pitágoras también. O sea, ambos teoremas. Claro, se usan porque son, por ejemplo, todos los teoremas geométricos tienen un poco de mezcla entre ellos. Y es que, por ejemplo, en este caso tenemos acá que es un triángulo rectángulo también. Que el teorema de Pitágoras es válido en el triángulo El rectángulo. triángulo Y rectángulo, justo acá exactamente. sería un triángulo rectángulo. Que es más fácil trabajar con triángulos rectángulos, la verdad. Claro. Entonces, también Tales de Mileto se hizo famoso dentro de Grecia por calcular el primer eclipse. La gente en Grecia quedó impactada porque había predicho cuándo el sol iba a ser tapado. También dijo que la luna no brillaba por luz propia. Esto es muy interesante porque, como ya sabrán, la luna no tiene luz propia como que nosotros podamos ver, sino que la luz que nosotros vemos de la luna es solamente reflejo de la luz del sol. Es por eso que en luna nueva no vemos la luna. Y para Tales de Mileto el principio básico es el agua. Exacto, es No el sé agua. si... Es el agua, ¿no es cierto?, que conocíamos de los presocráticos, el principio de todas las cosas, el argé. Eso ya lo habíamos visto en nuestro blog, ¿ya? Y lo hemos visto en los podcasts también de los presocráticos. Y justamente Tales mencionaba que el principio de todo es el agua. Y quizás no estaba tan lejos, no estaba tan equivocado. Piensen ustedes que nuestro cuerpo está hecho mayormente de agua. Piensen usted en la teoría de la evolución, que los primeros seres provenían del agua. Entonces, claro, él le dio una importancia fundamental al agua y creyó, con mucho sentido, creo yo, que el agua era el principio de todo. Así es. También, como adelantábamos al principio, Tales de Mileto se hizo millonario por un monopolio de olivos. ¿Qué es esto? Un monopolio de olivos. Tales de Mileto de una gran sequía en Grecia, compró todos los olivos y todos los molinos de olivos que habían en Grecia, porque había predicho para él que la época de lluvias iba a venir, y la época de lluvias era muy favorable para el cultivo de olivos. Por lo tanto, la gente iba a empezar a demandar de estos productos cuando comenzara esta época, y él era el único que tenía todos los olivos y los molinos de olivo en Grecia. Por lo tanto, todos iban a ir a comprárselos a él. Y efectivamente, después de esta gran sequía, vino una época de lluvias muy favorable. Y toda la gente fue a comprarle estos productos a Tales. Y efectivamente se hizo millonario. Así como
mostró que todo esto de la filosofía y de la astronomía servía para ganar plata si es que se quisiese ganar plata. Claro, ese relato de hecho de Tales, de este monopolio y todo eso, y justamente lo que estás diciendo, esto lo dice Aristóteles en un libro, y Aristóteles ahí Sí. le da la importancia a la filosofía y dice, oigan, la filosofía es importante, miren cómo Tales, haciendo deducción astronómica y filosófica, pudo, ¿no es cierto?, volverse millonario con este monopolio que hizo. También tenemos que Tales de Mileto era terraplanista y la tierra flotaba sobre agua. Ahí se nos cayó, quizá. Tal vez. Es que es muy fácil dejarse llevar por los sentidos, por esto aparente. Si nosotros estamos aquí, fácilmente podemos pensar que la Tierra es plana, de no ser por los eclipses, probablemente. Claro. Donde sabíamos nosotros que los eclipses se producen por la Luna. Pero en esa época era medio dudoso si es que era por eso, tal vez ni siquiera lo habían pensado. Pero claro, si nos ponemos en el contexto, es fácil pensar que la Tierra es plana. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Ahora nos vamos a Anaximandro. Sí. Anaximandro vivió entre el año 610 a.C. y 545 a.C. Él fue discípulo de Tales y para él el universo se habría formado a partir de una explosión inicial. Y acá de nuevo tenemos un principio básico, un arjé. Y ese principio básico se llama peirón, que es una sustancia infinita. Pero Anaximandro también los astros son acumulaciones de gas. Y la Tierra, por simetría, es el centro del universo. Pero en la información disponible no hay certeza si es que esta Tierra para Anaximandro es de forma esférica, es plana o cilíndrica incluso. Y para él la Tierra es más pequeña que el Sol. Y eso es importante porque sabemos que eso es cierto. Ah, excelente, excelente entonces esa deducción igual de Anaximandro. Claro, es mucho mejor que la Tierra plana. Claro, es mucho, ahí superó al maestro, ¿no? Al maestro. Así es. Efectivamente. Luego seguimos con el último en la lista de este periodo, que es Anaxímenes. Y Anaxímenes vivió entre el año 585 a.C. Para él el principio básico es el aire. Y da una explicación de los eclipses cercana a la real. Dice que hay algo por ahí que oculta al sol, pero no explica muy bien qué es. No llega a decir que es la luna la que se coloca entre la Tierra y el Sol, pero da una explicación más o menos convincente. Para él las estrellas son de fuego. Y esto es como el principio constitutivo de todo, es el aire. El fuego es aire enrarecido. Y este aire enrarecido viene de la Tierra. Y este Anaxímenes también era terraplanista. Pero la diferencia con Tales es que para Tales la Tierra plana flotaba sobre el agua. Para Anaxímenes la Tierra plana flota sobre el aire. Ahí quizás estaba más cerca Anaxímenes. Claro, pero aire, aire no es. Aire, aire no Claro, la es, Tierra está flotando exactamente. por allí, en estricto rigor. En estricto rigor no flota. Sabemos que la Tierra se mantiene estable por la gravedad, pero sobre el aire no está. Claro. Ya, ahora María Jesús, vamos con uno de mis filósofos favoritos, que lo he estudiado por años, leído todas sus obras. ¿Cuáles fueron los aportes de Aristóteles a la astronomía? Aristóteles, muy, muy importante, es mi pesta. Aristóteles vivió entre el año 385 a.C. y 322 a.C. La física de Aristóteles es muy interesante porque es el primero que trata de explicar por qué las cosas acá en la Tierra se mueven como tal. Y vamos a hacer aquí un link con Anaxímenes.
Pero vamos a mostrar aquí una imagen también. Qué bonito el dibujo, hermoso, hermoso. Soy toda una artista ya. Ok, aquí tenemos el modelo de cómo es el universo para Aristóteles. Es muy bonito, es como armonioso. Y es armonioso porque el círculo es la figura perfecta para los griegos, porque nace y se cierra en sí misma. Tenemos que Aristóteles divide este universo en dos partes. Primero, vamos a rayar aquí un poquito. Tenemos la parte sublunar, una esfera, que es toda esta región. Voy a tapar la Tierra también porque la comprende. Claro. Toda esta región está sometida a una física particular que es muy diferente a todo lo que está más allá de la Luna, que es la región o la esfera supralunar. Entonces, la parte que está más allá de la Luna tiene una física diferente a la física que está dominando en la esfera que está bajo la Luna. Acá, la física sublunar comprende una mezcla entre todos los filósofos presocráticos que acabamos de ver. Para Aristóteles, todas las cosas están constituidas por tierra, fuego, agua y aire, en diferentes proporciones. Y todas estas cosas tienen una ligereza, una liviandad o una pesadez relacionada con su elemento constitutivo más importante. Por ejemplo, la tierra tiende a caer porque el lugar natural de la tierra es abajo, y el fuego tiende a subir porque el lugar natural del fuego es arriba. De ahí podemos hacer el link con Anaxímenes, que es que las estrellas son de fuego. Y eso es muy importante porque como el fuego tiende a subir, es lógico que el fuego que está acá se vaya hacia las estrellas que están en la parte más externa. Claro, como que el fuego quiere irse para donde están las estrellas. Por eso es que el fuego, Exacto. por eso es que el fuego, usted enciende algo de fuego y el fuego apunta hacia arriba porque quiere estar, ¿no es cierto?, con las estrellas. Las estrellas, ¿no es cierto?, que Quiere ir son de a su luz fuego. natal. Claro. Así es. Y por ejemplo, cuando yo tengo una burbuja, la burbuja tiene agua, tiene aire, y la burbuja no va directamente subiendo porque está compuesta de elementos que no son solamente aire, que también va hacia arriba, y no está hecha solamente de agua que va más abajo, pero no tanto como la Tierra. Entonces, la física de Aristóteles explica así: el lugar en que está posicionado un elemento, un objeto, está solamente determinado por la composición del objeto. Claro, o sea, nada que ver con la teoría, ¿no es cierto?, de la gravedad. Así es. Porque Aristóteles obviamente no tenía estos datos de la gravedad, pues no tenía estos datos y él No. decía, como por observación, ¿no es cierto?, decía, mira, el fuego va para arriba, el agua cae, ¿no es cierto?, y la tierra también, por lo tanto, esos son los lugares naturales de los elementos. Así es. Y eso es muy importante porque para Aristóteles estas observaciones lo hacen pensar al tiro que la Tierra es esférica. Y la Tierra es esférica porque toda la Tierra que está en esta zona, acá hay Tierra, como su lugar natural es abajo, tiende a ir hacia abajo. Y por eso la Tierra se compacta y forma una esfera. Mira, no, eso sí que no lo sabía. Eso sí que no lo sabía. Se reúnen todas y ahí forman la Tierra. Así es. Y luego el aire va hacia afuera. El aire, el fuego mejor. Ahí sí. Excelente. Entonces, ocurre que los planetas están allá de la esfera lunar.
Está la esfera lunar, porque para Aristóteles todos los planetas y astros tenían su propia esfera. La luna tiene esta esfera, voy a colocarle un color más notorio. Esta es la esfera lunar, que está cortada en dos, como vamos a ver más adelante. Aquí se ve bien, son esferas. Es como que nosotros tuviésemos una naranja y la cortáramos en dos. Esto es lo que estamos viendo ahora, es una naranja y dejamos solamente un cuarto de la naranja para poder observar el núcleo. Y en el núcleo de esta naranja, que es el universo, está la Tierra. Y obtenemos que más allá de esta esfera se encuentran todos los otros planetas. Por lo tanto, todos los planetas están sometidos a una física diferente a la física que está aquí en la Tierra. Y los planetas están fijos, sino que es la Tierra, o sea, es la esfera la que se mueve. Y este motor inmóvil que mueve las esferas es un ente divino, como podrá explicar mejor Gonzalo acá. Sí, totalmente, lo he explicado un montón de veces en el blog, en el podcast, siempre es una constante esto del motor divino, lo vemos después con los medievales. El motor divino, justamente como dice María Jesús, es un ente divino que mueve las cosas sin ser movido. Mueve las cosas sin ser movido. Por lo tanto, tenemos una especie de esquema. Hay cosas que son movidas y no pueden mover a otros. Por ejemplo, una piedra. Una piedra no puede mover a otros, pero sí puede ser movida. El hombre mueve a otros y puede ser movido, además. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, un hombre toma una piedra, la lanza, ¿no es cierto? Pero uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué llevó al hombre? ¿Qué llevó al hombre a lanzar esa piedra? ¿Qué lo movió? No había una fuerza externa, ¿no es cierto? Estaba el hombre solo, no había una fuerza externa. Entonces uno dice, bueno, es la mente o es el alma, como decían los griegos, quien mueve a ese hombre para que lo haga, ¿ya? Pero hay algo más, debe haber algo más que el alma que lo mueva. Entonces uno puede decir, bueno, si no es el alma, entonces es la mente. Pero ¿de dónde la mente saca este poder? Porque uno no mueve la mente, uno no la mueve la mente, la mente lo mueve a uno. Y entonces, se fijan, es un la mente, o sea, haciendo el símil, si la mente es algo que mueve sin ser movido, entonces se extrapola este concepto al universo y dice, bueno, Aristóteles, debe haber un ente divino que mueva todo el universo, lo mueva sin ser él movido. Esa es la teoría del primer motor. Es muy interesante cómo Aristóteles, desde su propia filosofía también, intenta darle un sentido al movimiento de los astros. Y nuevamente se mezcla la astronomía con la filosofía. Están muy ligadas. Totalmente, totalmente. Pero ¿qué ocurrió con este modelo? Está muy bonito, muy armonioso. Pero ocurre algo, y es que hay una inconsistencia con las observaciones. Si uno se coloca a mirar el cielo por unas cuantas semanas, unos cuantos meses, va a notar que algunas estrellitas, unas estrellitas errantes, que se llaman planetas, hacen un movimiento medio extraño, como que van hacia adelante, después se quedan quietas, después vuelven hacia atrás. Una cosa bien extraña a la cual le llamábamos movimiento retrógrado. Y este movimiento retrógrado fue algo que intentó arreglar otra persona. Exacto, por lo tanto ahí pasamos, ¿no es cierto?, a Claudio Ptolomeo. Efectivamente. ¿Cuáles fueron los aportes? ¿Qué hizo Claudio Ptolomeo para arreglar esto? Añadió más círculos. Y a los
nuevos círculos les dio el nombre de epiciclos, que en etimología significa círculo sobre el círculo. Y vamos a verlo en esta imagen. ¿Se ve ya? Sí, sí, se ve totalmente. Perfecto. Acá ya tenemos algo interesante. Y es que aquí la Tierra ya no sería tan... es un modelo geocéntrico, pero acá tenemos algo interesante, que es que este planetita, podemos pensar que es Marte, por ejemplo, o Mercurio, ya no se mueve en torno directamente a la Tierra, sino que se mueve en torno a un punto que marqué con X. Y así se puede ir desterrando un poquito el modelo geocéntrico. Pero, ¿cómo explica esto el movimiento retrógrado? A simple vista no es tan fácil de notar, pero acá hay una cronología que es, por eso va con número. Y este es el dibujo 1, el 2, el tercero y el cuarto. Entonces, desde, nuevamente visto desde la Tierra, es decir, aparente, acá hay una persona. ¿Y qué es lo que ve? Esta persona ve el planeta aquí. Luego, la misma persona, en el mismo lugar geográfico de la Tierra, ve el planeta acá. Hasta ahí va todo súper. Y esto es lo que esperaría todavía del modelo de Aristóteles. Luego esta persona ve que este planeta ya no está aquí como esperaba. Está como devolviéndose. Un poco más abajo. Claro, sino que se empieza a devolver. Está acá. Y luego la misma persona, en el mismo lugar, ve que ella está aquí. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la persona va a ver esto. Eso es lo que va a ver la persona. En el tiempo 1, en el tiempo 2, 3, 4, y así, hasta un tiempo N. Vamos a hacerlo un poquito mejor. Y eso es el movimiento retrógrado que logró explicar Ptolomeo. ¿Y cómo lo explicó? Efectivamente lo explicó con estos epiciclos o círculos sobre el círculo. Yo creo que ahí en ese sentido, en ese sentido, entonces... Claro, Aristóteles decía que giraban en círculo nomás los planetas, y de hecho giraban por la esfera. Estaban sí. quietos además. Claro, y ahora, claro, quizás Ptolomeo tuvo un ojo más agudo, y vio que, claro, o sea, yo me imagino la primera vez que Ptolomeo vio un planeta, porque imagínate, Aristóteles era una autoridad, no podíais cuestionar a Aristóteles. Entonces me imagino la primera vez que Claudio Ptolomeo, ¿no es cierto?, vio que el planeta se empezó a devolver, ahí yo creo que quedó marcando ocupado, ¿no es cierto?, como se dice, y empezó a establecer esta teoría de los epiciclos, que son los círculos sobre círculos. Efectivamente, y son solamente círculos. Eso es muy interesante, que solamente son círculos. Claro. Acá tenemos unas propiedades que no son tan relevantes, pero son igual, es necesario colocarlas, que es la excéntrica, que es el centro del deferente, y el deferente es este caminito que hace la órbita, la nueva pequeña órbita del planeta. Este es el deferente. Ese. Claro. Y el ecuante es
El punto desde el cual el deferente gira con un movimiento circular uniforme. Estos son conceptos ya más avanzados, pero que son útiles de explicar y que es necesario ponerlos porque están dentro de lo que Ptolomeo quiso hacer. Claro, de todas maneras. Y ustedes se preguntarán cómo se explica, de la misma forma en que explicamos los equinoccios, cómo se explica que el día dure lo mismo que la noche, cómo se explica los solsticios y cómo se explica este movimiento retrógrado con el modelo actual. Vamos a hacer un dibujo acá. Esa es la órbita de Marte, por ejemplo. La órbita de Marte es más excéntrica que la de la Tierra, es decir, que es más elíptica que la de la Tierra. Y vamos a colocar acá Marte, para que sea fácil de recordar que es Marte, lo vamos a colocar rojo. Y vamos a colocar acá a la Tierra, de la órbita de la Tierra. Y vamos a poner la Tierra en color azul. Y un pequeño círculo que debería ser muy grande. Es el Sol. Entonces, una persona que se para acá. Va a ver a Marte ahí. Después va a ver esta misma persona, a Marte acá, pero después esta persona va a estar aquí, va a ver a Marte acá, y después la órbita de la Tierra está ahí, y Marte sigue acá. Entonces aquí ya se va produciendo el movimiento retrógrado. Claro. Y así se explica con la órbita. En internet uno puede buscar movimiento retrógrado y va a salir mucho más bonito que este dibujo, pero en esencia es esto. En No, esencia es eso. de todas maneras queda muy claro así en todo caso. Muchas gracias. Y así está, me queda muy feo. Los dibujitos que hemos mostrado, he sido muy perfeccionista para que pueda entenderse bien, pero esta es la esencia del movimiento retrógrado desde un punto de vista actual. Perfecto, no, se entiende súper bien. Se entiende súper bien. El gran aporte de Claudio Ptolomeo. Quizá, esto es una pregunta que la hago yo, pero a lo mejor Ptolomeo complicó más las cosas. Sí. Ya, no la hizo más fácil, sino que las complicó, ya. Y de hecho tuve la opción de haber cambiado al tiro, poner el sol al centro, pero no lo hizo. Seguramente por respeto a Aristóteles, Claro, por pero autoridad. tuvo la opción y decidió complicarlo más. Complicarlo más. Como si no hubiera sido ya complicado. María Jesús, Sí. tenemos otra pregunta. ¿Tiene alguna importancia? Yo sé que ya nos hablaste un poco, pero ¿tiene alguna importancia las constelaciones en los estudios astronómicos actuales? Las constelaciones sirven como una referencia de ubicación más que nada. No es que nosotros digamos, puedo determinar las propiedades de una estrella según la constelación en la que esté. No. Puedo determinar el tamaño de una estrella según la constelación en la que esté. No. O sea, Solamente sirve. no el que necesariamente el que sepa de constelación y que aquí está acá se sabe de astronomía, digamos, de los movimientos ni nada de eso. No, o sea, es muy importante saber las constelaciones para ubicarse, como quiso hacer Tales para los marinos, para los marineros. Pero, por ejemplo, yo y en divulgación científica sale mucho la constelación tanto, tiene una nebulosa tanto, como es el caso de Orión con la nebulosa Cabeza de Caballo o la misma nebulosa de Orión.
Claramente esto sirve un montón para ubicarse. Oye, y hablando de Orión, tú me habías comentado en algunas conversaciones que habíamos tenido, me comentabas que aquí Orión se ve de cabeza. Ah, sí. Sí, se Eso te iba a ve. decir. Y es por apariencia también. Es un fenómeno también aparente. Claro, o sea, por ejemplo, mi papá debe estar escuchando este podcast. Con mi papá siempre veíamos, nosotros nos llamábamos para ver que Orión en el verano, en enero y febrero, estaba ahí en el cielo. Y yo juraba que veía a Orión, yo sabía identificar el cinturón de Orión, y yo juraba que lo veía de pie, bo, de ¿Ya? pie. Yo juraba que lo veía de pie, y no, pues de cabeza, es de cabeza, increíble. Sí, está de cabeza. Y porque está cazando a las Pléyades. Claro. Entonces, las Pléyades deberían estar cerca de la cabeza de Orión, hacia donde apunta la flecha de Orión. Pero ocurre que en el hemisferio sur, que es donde hemos recibido todas estas historias, no donde se crearon. Porque hay que destacar algo muy importante que se me fue decir antes, que las constelaciones dependen de quién las crea. Por ejemplo, acá es mucho más probable crear una constelación con forma de llama, porque hay más llamas que en Grecia, por ejemplo. Claro. Entonces, la flecha con la que Orión apunta a las Pléyades debe estar a la altura de la cabeza, y acá la flecha de Orión está a la altura de los pies de Orión, si es que pensamos que lo estamos viendo derecho. Claro, sí. No, entonces hay que verlo, hay que tener más ojo, ¿eh? Tener más ojo con las constelaciones entonces. Sí. ¿Qué elementos, María Jesús, podemos rescatar de la astronomía antigua que sean considerados hoy? Hay muchos elementos que se pueden rescatar. Primero está la idea de calendario, porque como hemos visto, los mayas, los aztecas, los incas, todos tenían sus calendarios para poder predecir cuando hacían algún ritual, para que los dioses no se enojaran, cuando era la época para hacerlo, cuando hacer las cosechas, cuando cultivar. También la idea del reloj. Y aquí surge una pregunta, que si es que es innato que el ser humano quiera calcular el tiempo e intentar tener control sobre él. ¿Es necesario? ¿Nosotros como seres humanos necesitamos tener poder sobre el tiempo de la misma forma en que necesitamos tener dioses? Es una buenísima pregunta. Sí, porque todos quisieron tener calendarios para poder predecir estas cosas. Más allá de que sea por las cosechas, todos tenían su calendario bien organizado y sus fechas ceremoniales. A lo mejor es una cuestión innata. Claro, era claro, a lo mejor había una necesidad ahí. Innata, sí, justamente una pulsión que lo obligaba a conocer esto. Así es. También la creación de modelos para explicar los movimientos celestes, como en el caso de Aristóteles, de Ptolomeo. Ellos crearon modelos. Nosotros ya tenemos un modelo fijo, por ejemplo, del sistema solar, este sistema solar donde están todos los planetas como hijos de Sol y que giran en torno a él, que necesitan de él para poder seguir girando, para poder seguir teniendo a quien los mantenga ahí estables y no quedar a la deriva en el espacio. Y todos esos modelos ahora también se usan, pero se usan para calcular, por ejemplo, no sé, la vida de una estrella, cosas más matemáticas, pero se siguen haciendo modelos que se ajusten a lo que uno está esperando. Para eso es muy importante tener los datos reales y la teoría que es, como dice la palabra, 100% teórica, que uno espera que se corresponda con los datos, que fue lo que no le pasó a Aristóteles, por ejemplo, con el movimiento retrógrado. Claro. Y el movimiento retrógrado es muy importante para la astrología, porque en el caso de Mercurio, se dice que cuando Mercurio está retrógrado, es decir, cuando está girando en el sentido opuesto al que suele hacerlo, los controles de las teles, los celulares, todas estas cosas tecnológicas se echan a perder.
Claro, es curioso. Ahí uno dice, bueno, algo influyen los astros en la Tierra. Algo influyen. No solamente dan luz, ni un espectáculo asombroso, sino que también pueden influir en las cosas. ¿Y eso es científicamente comprobado, o no, María Jesús? No, para nada. O ¡Ah, sea, chuda! no hay ninguna, al menos de que Mercurio genere efectos adversos en los electrodomésticos, en los aparatos de celulares, lo que sea. No hay ningún experimento o algo que lo haya comprobado. Por lo tanto, es sugestión nomás de la persona. Sí. No, y Ya. lo peor es que a mí también me pasó una vez. Ahí se, ahí se, Sí. ahí quise, quisiste confirmarlo, ¿no? Sí, pero dije, no, no puede ser. Bien, si no pasa por el método científico. Exacto, no lo creo. ¿Qué más podemos hablar? También, que Síganos. hace poquito leí que habían hecho un experimento de matrimonios, porque se supone que los signos son algunos más compatibles entre sí que otros. Y vieron cuántos matrimonios se habían divorciado, por ejemplo, entre los que eran compatibles y los que no, y la verdad es que no hay ninguna tendencia a que los matrimonios compuestos por signos incompatibles se hayan separado más. Ok, oye, tenemos que ver esa fuente, ¿ah? ¿Eh? Tenemos que ver la fuente de ese estudio como para, claro, para corroborarlo. De hecho, eso te iba a preguntar, ¿existe alguna relación entre astronomía y astrología? ¿Se quieren estos dos conceptos? ¿O no tienen relación alguna? No se quieren mucho a día de hoy, no. Perfecto. Lo único que tienen en común es el origen, que es este origen de mirar el cielo. Claro, y como habíamos dicho en un principio, si los astros podían predecir estas cosas económicas, ¿no es cierto? Todos estos fenómenos, ¿por qué no iban a predecir, ¿no es cierto?, que yo iba a tener una pareja, o que yo me iba a comportar así, o que la vida me va a tener de parado, quizás qué cosa, ¿no es cierto? Sí, Es esa es solamente eso. la relación que hay por ahora. Si es que mañana se comprueba que hay algo, claramente hay que considerarlo, pero por ahora no hay ninguna relación. Perfecto, perfecto. Por ahora decimos no entonces. Así es, un no categórico. Categórico, un no categórico a la astrología, a la relación entre astronomía y astrología. Y bueno, que la astrología pueda tener alguna influencia, ¿no es cierto? Como lo dice el horóscopo, ¿cierto? Tampoco eso no. O sea, Y de hecho, todo eso del horóscopo está basado en pura estadística. en pura estadística. Me acuerdo que el horóscopo nació con Ptolomeo, ¿ah? No es que Ptolomeo lo haya inventado, sino que No. Ptolomeo agarró referencias. Por ejemplo, bueno, es cuando el planeta va por aquí, por este lado, a esta área la vamos a llamar Tauro, a esta área la vamos a llamar Géminis, ¿no es cierto? Pero él solamente daba la referencia, no es que justamente a una persona que, justamente cuando va pasando por ese planeta, la persona se vuelve de tal manera, ¿no? Sí, uno se podría poner a pensar que cuando la persona nace, si nace en primavera, por ejemplo, las condiciones iniciales de su vida, por ejemplo, el hecho de que cuando haya nacido haya una cierta temperatura puede afectar a su vida a largo plazo. Esa es la única forma científica de verlo, pero no sé qué tanto puede ser así. Claro. También se dice otro poco de los gemelos. Se dice que los gemelos son distintos, tienen distinto carácter. Tienen muy distinto carácter, se comportan de una manera muy distinta, los gemelos, siempre. Pero ¿y cómo si tienen el mismo signo? ¿Cómo van a ser iguales? O sea, deberían ser iguales. Y Sí, resulta. comportamiento igual, un pensamiento parecido, incluso Claro. similar. Claro, y resulta que no es así, o por lo menos yo he conocido gemelos que no son iguales en sus caracteres. Entonces, como que ahí me surge la duda, ¿no es cierto? Surge la duda de la astronomía. Sí, ahí el fenotipo no
no altera mucho Claro. el experimento, porque se supone que como son gemelos, tienen los mismos padres, viven en la misma casa. Además, y ahí hay una diferencia, ¿no? Excelente. Ah, esta exposición, María Jesús, ha sido excelente, excelente. Yo estoy tremendamente conforme. Vamos a ver, me parece que por efectos de este horario, creo que no pueden haber muchas preguntas, la gente está trabajando, ¿no es cierto? Fíjate que hay una pregunta Muy bien. de Andreita, que había comentado anteriormente, dice, ¿el eclipse del 14 de diciembre será lunar o solar? Ya, ese eclipse va a ser solar, y total. Totalmente solar, excelente. Totalmente solar. Ah, excelente. Bueno, ahí está Andreita entonces la respuesta. Espero que nos esté escuchando. Finalmente, María Jesús, yo quería comentarte algo ya que expusimos sobre la astronomía antigua, excelentemente. Quería ir al lado ya más de tus estudios, ¿no es cierto? ¿Qué recomendarías a alguien que quisiera estudiar astronomía? ¿Qué le recomendarías a esa persona? Okay. Primero, hay que, cuando uno quiere estudiar astronomía, lo primero es dejar de lado un poco esta concepción romántica que se tiene, porque uno como estudiante de astronomía no está con el telescopio obteniendo datos, porque el universo observable ya está todo casi listo. Lo único que falta en el caso de lo que se está haciendo es mandar sondas a planetas, así que como ya está todo listo, uno no tiene que estar con el telescopio, y lo más importante para este caso sería tratar de entender cómo funcionan los lenguajes de programación, porque eso es lo que se suele hacer ahora. Tratar de programar para manejar todos los datos que te entregan los observatorios. Oye, a lo mejor entonces hay que estudiar ingeniería informática unos 5 años y después estudiar astronomía, parece, ¿no? Se puede. La verdad es que a mí me costó, porque yo salí de cuarto medio con suerte sabiendo abrir un PowerPoint. Me costó harto, pero al final se puede, y es entretenido ver los datos, poder hacer los gráficos, y es interesante. También es importante ser una persona autónoma y autodidacta, porque muchas veces los profesores asumen que tú sabes ciertas cosas y no es así. Entonces es importante que tengamos la capacidad de poder llenar esos vacíos académicos que quedan, y porque es importante tenerlos, que cualquier momento hacen falta. Perfecto. También, No, continúa, por favor. Ok, también es importante de verdad tener como mucho cariño y pasión por lo que es la física y la matemática, porque son cosas que se ven acá con mucha profundidad. No es que sea, por ejemplo, teorema de Tales y listo, sino que se ven muchas cosas con harta profundidad, y se necesita hacer harto ejercicio, pasar harto tiempo resolviendo cosas, y si es que a uno no le gusta en verdad, va a ser todo un dolor de cabeza. Es una carrera altamente científica, entonces. Sí, de la ciencia, de estas ciencias exactas, ciencias duras. Claro. María Jesús, en tu carrera, ¿cuál es la materia más difícil? Yo sé que, mira, yo sé, mira, anteriormente tuvimos a un profesor de historia, Nelson Bravo. Y él no, él, yo le hice la misma pregunta y me dijo, bueno, depende de quién tú seas, depende de lo que te guste y depende de quién te enseñe. Pero a pesar de eso, a pesar de que es subjetivo, ¿no es cierto? Hay algunos ramos que son quizá más difíciles y que son una especie de colador en una carrera y todos se quedan pegados ahí y no saben cómo salir. ¿Habrá algo así en astronomía? Sí, yo diría que uno de los primeros coladores es la misma programación. Ah, perfecto. El primer colador. De hecho, mucha gente que entra a astronomía se cambia a física, porque física en sí no requiere tanta programación como astronomía. Es más teórica. Y también, pero bueno, cuestión ya muy personal, me costó electricidad y magnetismo.
porque depende mucho de la experiencia que uno tenga. ¿Cómo? ¿Podría O, repetirlo, por por favor? ejemplo, y a la electricidad y magnetismo, si es que tú has utilizado, por ejemplo, condensadores, cosas así, eso influye en qué tanto tú te puedas familiarizar con los conceptos. Y en mi caso, yo nunca he sido muy buena para jugar con esas cosas, así que me costó. Ah, por ahí va. Por ahí va. Entonces, materias difíciles para que se preparen, digamos, los que nos quieren, los que nos están escuchando y quieren, tienen pensado estudiar astronomía, la materia difícil, programación, programación y electricidad en el ámbito personal de María Jesús, electricidad y magnetismo. Sí, más programación que lo otro, porque Ya, perfecto, perfecto. Sí, puede ser. Y una recomendación bibliográfica. ¿Podrías recomendar algo a nuestros usuarios? ¿Algún libro? sí, cuando yo estaba en octavo básico, esto es 13 años, leí mi primer libro de astronomía, que se llama Astronomía Contemporánea, y es de José Massa. Un libro que encuentro muy completo con dibujitos, está muy bien explicado todo y hay curiosidades, bueno, no tan curiosidades, pero cosas muy importantes de cada planeta, de las nebulosas, todas esas cosas que son muy importantes y que son necesarias para poder entender todo lo que viene más adelante. Y Perfecto. también El Tesoro Cósmico se llama, que es de Stephen Hawking, con su hija Lucy, que es muy como formato muy amigable, es como leer una historia. Y dentro de esa historia, a medida que pasan las cosas, te van colocando una especie de hojas anexas donde se explica la parte científica, muy bien explicada respecto a lo que está pasando en la historia. Por ejemplo, si es que te hablan de la sonda, que en la historia querían enviar una sonda a no sé dónde. En la página siguiente van a salir todas las sondas de todos los planetas explicadas muy bien. Excelente, excelente. Entonces tenemos al profesor José Massa, que de hecho se está postulando, parece, a constituyente para redactar la nueva constitución que tenemos, ¿no es cierto?, ya va a ser por abril, me imagino. Así que tremendo el profesor Massa. Y obviamente a Stephen Hawking, Lucía Hawking, ¿no es cierto?, Lucy Hawking, Lucy. con el tesoro cósmico, ¿no es cierto? Bueno, María Sí. Jesús, te agradezco enormemente esta entrevista. Llevamos 1 hora 40 y tantos. Tuvimos algunas dificultades, unas cosas técnicas que ya son comunes en este mundo donde está todo internetalizado. ¿Ah? Sí. Bueno, nada más agradecerte, María Jesús, por tu tiempo. Por tus ganas, ¿no es cierto? Y vamos a necesitarte en una entrevista futura, ya con los ay, con los filósofos renacentistas que hablaron también sobre astronomía, como por ejemplo Galileo Galilei, Copérnico. Así que vamos a necesitar toda tu ayuda, y te lo digo en serio, voy a necesitar tu ayuda porque tengo que leer esos textos para el blog, y yo no lo voy a entender, y tú vas a tener ese trabajo y me vas a tener que ayudar. Estás obligada, ¿ya? Muchas gracias nuevamente por la invitación y muchas gracias a todos quienes escucharon y muchas gracias hasta a los que se quedaron hasta el final, pese a los problemas que hubo al principio y espero que les haya servido y les haya gustado. Mira, de hecho tenemos algunos saludos. Dice, muy, muy entretenido. Mi hijo está feliz. Muy clara la explicación. Dice Andreita. Dice, muchas gracias. Estamos muy ansiosos de verlo aquí en el sur. Aquí en el sur, miren, desde el sur. Tengo 12 años y entendí todo y me gustó mucho. Es muy bacán. Y aquí hay parece que una persona extranjera, no, no es de Chile, es noúmeno, que dice, qué bacán la plática, profe. Haciendo transmisión en este formato que se agradecen mucho. Me gusta la ciencia y eres muy inteligente, dice Andreita. Me llamo Cristóbal. Ah, seguramente el hijo, ¿no? Cristóbal. Ya, bueno, ya sabes, Cristóbal, que bueno,
María Jesús ya dijo todo lo que se necesita para estudiar astronomía, así que si le gustan las matemáticas, quizás está en buen camino, ¿no? Sí. ¿Ya? Si a uno le gusta, en verdad, si a uno le gusta lo que está haciendo, cualquier cosa que pueda ser difícil va a ser superada y eso es lo que importa. Así que dificultades siempre hay y ánimo para todo, porque si es que está la confianza y el amor por lo que uno hace, resulta. Excelente, eso fue hermoso, ¿eh? Eso fue hermoso. Quizás también hay una carrera ahí de literatura también, ¿no? Ya. Gracias. Claro. Bueno, chicos, eso ha sido todo, eso ha sido todo por hoy. Entrevista entonces sobre astronomía antigua con María Jesús Flores. Nos va a seguir acompañando ya en un tiempo más. La siguiente entrevista ya va a ser de otros temas, pero María Jesús, como ya lo hemos estipulado acá, está amarrada a explicarnos, ¿no es cierto?, la astronomía renacentista. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Nos vemos en un podcast. Recuerden suscribirse, ¿no es cierto?, a Filosofía Apuntes. Recuerden observar el blog, ¿no es cierto?, porque tenemos nuestro blog. Y eso, pues, ¿eh? Que estén muy bien, cuídense, chao.